Hola, hoy voy a hacer un chilero. Chilero estilo nicaragüense. Hoy es domingo y ya anduve comprando los chiles. Voy a ocupar dos cebollas moradas y una blanca. Y si necesito más, pues le pongo otra blanca. Aquí está el vinagre. Son 568 mililitros. Y aquí tengo el vaso en que lo voy a hacer. Andaba buscando un vaso para hacer el chilero. Yo decía que estaba muy caro porque yo todos los vasos que miraba en 3, en 5 pounds y muy caro. Y después me acordé que el café venía en esos vasos bien bonitos. Solo le voy a quitar esos stickers y el café ya van a ver dónde los pasé. El café lo pasé a este vasito. Lo acabo de pasar ahorita. Hasta se me ensució todo ahí. Pero queda mejor, queda bien tapado ahí. Bueno, ahora sí voy a. No sé, quiero cortar una parte de la cebolla en juliana y otra parte como si fuera a hacer un chismol, que quede en cuadrito. Aquí tengo los chiles, estos chiles, mira que son bravos. Uf. El chilero a mí no me gusta tanto, pero tenía días de quererlo hacer porque John se le ocurría que le hiciera un chilero y como él solo vive comprando de esos pequeños, entonces ahora sí se lo voy a hacer. A ver qué tal se ve. Dios quiera que no haya traído muy poquito vinagre porque solo este. Bueno, ahora sí. No, yo no puedo grabar, ¿cómo le explico? No puedo grabar desde que estoy picando las cosas porque ya saben, no tengo en qué poner el teléfono. Ahora sí, ya voy a comenzar. Aquí tengo la cebolla, una cebolla y media, nada más de la morada. Y una de la blanca, pero la blanca casi no se mira porque está en cuadritos súper finito. Y le eché 7 de estos chiles. Bueno, aquí este vaso, miren qué bonito quedó. Y yo pensando en comprar. Bueno, le vamos a poner una capa de cebolla, un poquito de chile. De último, solo le vamos a poner el vinagre. Si piqué muy poquita cebolla, le voy a. Solo pico la mitad de otra nada más. Así va. Bueno, aquí le vamos a poner un poquito de chile. Ay, este chile ni siquiera me dio. Va a quedar chiludísimo. Ay, cuando. Ahorita que estoy haciendo este chilero, solo de mamá Yolanda me acuerdo, solo de mi abuela, que en esa casa no puede faltar el chilero. Pobrecita. Otro poquito de chile. Y más cebolla. Ay, ojalá que ajuste con el vinagre, porque la idea es que el vinagre tape la cebolla. Si no, nada estoy haciendo porque la cebolla no se va a cocer. Y de eso se trata, que el vinagre cueza el chile, la cebolla. Qué bonito que se mira. Ah, bueno, de último se le echa el vinagre y la sal. Lástima, no traje zanahoria. Con zanahoria se mira bonito también el chilero. Ya voy a ir comprando el cosito para poner el teléfono. Es que yo soy olvidada cuando salgo. Pero sí les prometo que voy a tratar de ir haciendo.
videos de mejor calidad. Oh, también quiero aprovechar para agradecerle a todos los que miran los videos. Muchísimas gracias. Se los agradezco de todo corazón. Uy, qué bonito que se mira. Bueno, ahora sí lo echa el vinagre. Y en el nombre de Diosito que ajuste. Porque ahí está otro, pero en realidad no sé cómo. Bueno, no es mío. Bueno, ahí ya va la mitad. Yo creo que se voy a ajustar. Ay, todo me está salpicando eso. Pensé que estaba haciendo mucha cebolla picada, pero miren que a las completas. Ay, se ajusté, que tuane. Más bien me va a sobrar un poquito. Oye, Managua. Oye, Managua. Bueno, aquí le voy a poner la sal. Y eso ya es al gusto, como lo quieran ustedes. La salsa la tengo que menear. Hubiera sido más bonito que el vaso fuera más ancho, por lo menos la boca fuera más ancha, el pico no sé, la boca no, la boca en las personas, el pico o la entrada no sé. Bueno, ahí está. Bueno, miren, así quedó.